Amigo mío, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Waleska González de Gota a Gota Café, localizado en Patillas, Puerto Rico. Ella también nos cuenta cómo hacer un buen café en el hogar, así que no te lo vas a querer perder. También te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Vida de Nosotros, a nuestra página de Facebook, Vida de Nosotros, y a nuestra página de Instagram, Vida de Nosotros 1. A continuación, la entrevista a Waleska González. Amigos míos, nosotros estamos hoy con Waleska González. Ella es la propietaria empresaria de Gota a Gota Café en Patillas, Puerto Rico. Waleska, bienvenido a nosotros. Saludos, gracias por la invitación. Waleska, cuéntanos, ¿de qué trata Gota a Gota Café y dónde los consigues? Vamos a empezar por el final primero. Pues mira, Gota a Gota Café es un rincón que se ha preparado para todos esos amantes del café, todos esos coffee lovers, cafeteros, y se les creó ese rinconcito aquí en nuestro pueblo de Patilla. Así que estaremos ubicados en el mismo pueblo, en el mismo casco urbano, en la calle Iglesia, que es subiendo hacia la iglesia y la plaza pública, en lo que era antes la antigua católica San Benito Abad. Ahí estaremos ubicados. O sea, cuando estaremos abiertos. Banco Popular, en el Banco Popular, dobla a mano izquierda, creo, ¿verdad? Correcto. Hacia la plaza y el negocio queda a mano derecha. Te va a quedar a mano derecha, exacto. Ok, ¿y por qué? ¿Cuál es la historia detrás de esto? Pues mira, yo soy amante del café, de siempre, siempre, cuando comencé a trabajar para Ponce, mi abuela, todas las mañanas me tenía preparada esa tacita de café y hacía esa parada en su casa y arrancaba entonces ese camino para Ponce. Yo sin mi taza, pues no salía de Patillas. Cogí, ¿verdad?, pues con Jonathan esa rutina de irnos a visitar los coffee shops, diferentes coffee shops, porque eso se volvió nuestro hobby. Visitar los diferentes fincas, diferentes lugares, y yo tenía esos deseos de hacer mi propio negocio, mi propio coffee shop. Fue algo que me fue como que llamando mucho la atención. Cuando comenzaron a coger ese auge, los coffee shops, yo le mencioné a Jonathan, quiero tener mi propio coffee shop, me gusta. Y él me decía, pero cógelo con calma, poco a poco. El poco a poco fue que esa inquietud y esos deseos fueron creciendo más. Déjame preguntarte, nosotros hemos visitado bastantes sitios que hacen café, ¿verdad?, en Puerto Rico, y a mí me parece, cada uno tiene su algo especial, ¿verdad? Su distinción. ¿Cuál en particular tú dijiste como que te enamoraste de una? Tú dijiste, wow, o sea, esto es como que... Mira, me gusta, a mí, te voy a ser bien sincera, bien, te voy a contar rapidito. Mi visión era hacerlo en el campo. Yo tengo lo que era antes una estructura y yo lo quería hacer ahí. Realmente eso nos hace un poquito más complicado comenzar desde cero. Y es a lo que tal vez me estoy adelantando, ¿verdad? Pero es a lo que yo aspiro, ubicarlo en ese punto donde yo deseo tenerlo. No, no se me dio ahora. No se me dio ahora, pero es mi visión, es mi, pero hubo unos coffee shops que me inspiraron mucho, que me inspiraban esa tranquilidad, esa paz, ese ambiente donde yo me sentaba a disfrutar mi taza de café y me disfrutaba todo, desde que lo preparaba, desde la atención, de que acogedor, y yo dije, yo quiero tener algo así, un lugar acogedor, un lugar donde no solamente yo vaya a recoger mi café y me voy, no. Un lugar donde me motive, me invite a yo sentarme y a disfrutarme de esa taza de café, ya sea solo o en compañía, pero que me inspire paz, que me transmita paz y que me transmita sobre todo ese amor al café. Y eso es lo que tú quieres llevar al pueblo Patilla, ¿no? Me imagino. Así. Es así, trayéndole un buen café que he coincidido con una familia espectacular que me han llevado de la mano. Han sido
Ellos han sido parte importante en todo este desarrollo. Así que yo, pues, cuando me decidí a dar este paso, di con ellos. Ahí es donde yo comencé a formarme en el Museo del Café en Ciales. Y desde ese punto, que ellos, ¿verdad?, que los conocí, a sus dueños como tal, a Pichi, a su esposa Mercedita y a su hijo, yo dije, tengo que hacerlo. Y claro está, a los que me dieron las clases, porque conocía a varias personas que fueron los que, ¿verdad?, los que nos dieron las clases, y fueron personas espectaculares, que esto es un mundo aparte, y en cada clase que tomé es algo que uno no se enamora más y uno quiere seguir aprendiendo. Entonces, en este proceso vas conociendo personas, haciendo las conexiones. Cuando decide Jonathan y tú decir, vamos a hacerlo. ¿Cómo, quién tomó la iniciativa? ¿Cómo crearon esa idea, el negocio? No, yo tengo la inquietud hace mucho tiempo. Cuando crearon un coffee shop en Guayama, era la idea que yo tenía. Era el sueño, era el sueño, y él se para. Él me llama y él me dice, mira lo que están haciendo. Sí, tú dices coffee shop. Hoy día es mi coffee shop favorito, ellos lo saben. Y yo creo que muchas personas lo saben, ese es mi spot favorito. Y yo le digo a ellos, a los que trabajan allí, no porque yo tenga el mío, voy a dejar de visitarlo. Este es mi spot favorito. Y yo le dije a Jonathan, algo así es lo que yo deseo tener. Y Jonathan me decía, poco a poco, dale suave, ve preparándote. Ahí fue donde, ¿verdad? Entonces yo comencé a tomar las clases. Porque yo le decía a él, si yo quiero hacer algo, yo quiero saber, tener conocimiento de lo que yo estoy haciendo. No es hacerlo porque me gusta el café, porque el café nos gusta a todos. Pues yo quiero tener el conocimiento, quiero, ¿verdad?, llevar ese conocimiento, ¿verdad?, aquí a Patillas, traerlo aquí. De ahí a conseguir el local, ese paso. El local, gracias a, ¿verdad?, se nos da, cuando yo lo veo, yo le hago el acercamiento a su dueña y ella me dio su palabra. Ella me lo reservó, porque yo todavía tenía ese miedo. Así que, como ella me había dado su palabra, otras personas le habían hecho acercamiento, pero ella dijo, no, ya yo lo tengo para ella. Molesta. Así que, gracias a Dios, ya en septiembre yo decido dar el paso. Y en octubre comienzo a transformar ese espacio. Qué bien. Entonces, háblame de tu preparación. ¿Qué fue? ¿Cogieron clases o sí, aprendiendo de otro? ¿Cómo fue esa preparación? Mira, yo comencé ahí, donde te mencioné, en el Museo del Café. Comencé ahí con mis clases básicas. Ya tomé la primera básica con Shay Marie, que es bien conocida y excelente barista. Ella también ha tenido su coffee shop, así que es un conocimiento que ella tiene tremendo. Ya luego de eso yo le decía a Jonathan, ve conmigo, yo quiero que tú vayas cuando se me da la oportunidad. Jonathan conoce entonces a Pichi, que es el dueño del Museo del Café. Nos menciona que tiene nuevos instructores, ¿verdad?, nuevas personas que nos van a estar dando las clases. Y yo digo, voy a tomarlo otra vez desde cero. Ahí Jonathan las comienza a tomar conmigo. Pues yo lo llevé y yo le digo, yo quiero que tú también aprendas. Así que me lo llevé también a él a que tomara las clases. Ahí tomé entonces el básico y el avanzado con Pedro Tirilla y Janina, su esposa, que ellos juntos pues también son baristas, pero experimentados y también tremendas personas. Yo te digo que desde que yo decidí dar este paso, yo he conocido personas extraordinarias, pero una cosa que están sin conocerme físicamente, sino que nos hemos conocido pues por los grupos que hay en Facebook de barista, en Instagram, que yo sigo muchos coffee shops, siempre les comento. Ellos pues han comenzado a seguirme algunos de ellos porque les he mencionado, mira, tengo este coffee shop ya en planes. Y se han puesto a la disposición a ayudarme, me han brindado su conocimiento,
Su ayuda ha sido incondicional. Estoy de verdad que estoy sumamente agradecida y es algo que es una satisfacción que uno siente y como te digo, uno se enamora cada vez más de este mundo del café porque no solamente, ¿verdad? Pues no solamente es que aprende, es que conoce personas maravillosas. Actualmente comencé, se me había, hace tiempo que quería tomar las clases en la escuela de barista y no había podido tener la oportunidad. Pues porque me coincidía con los horarios. Hasta hace poco entonces, que verdad, con esto de la pandemia, pues comencé a tomarlas por en línea y ahí estoy. Sí, había una cosa bastante fuerte en cuestión de tutoría y poder, ¿verdad? Seguir los pasos de otras personas que te han llevado. Sí, porque yo digo, yo, aunque sea básico, curso, todos tienen algo diferente que enseñarme. Y a mí me encanta aprender de todos ellos. Cada uno tiene, me han enseñado algo que me encanta y yo lo sigo adquiriendo y te digo que es algo maravilloso. O sea, Guareca, el negocio, ¿tú piensas poner otro producto o exclusivamente café o quizá una picadera? No, estamos incluyendo los desayunos livianos. Livianos, desayunos que van a ser crema, panini, croissant, nada pesado. Unos desayunos donde yo no tenga que esperar largo tiempo por su preparación. Desayunos saludables. Esto también vamos a tener nuestra área de bizcochos. Una vitrina allí. Si no se toma, que si alguien se le olvidó, que si alguien se le olvidó que un compañero esté en trabajo y cumplió año y le queremos celebrar, pues arrancamos para allá a buscarlo. O en nuestro hogar, alguien cumplió año, se nos olvidó encargarlo, pues allí pueden encontrar ese bizcochito de cumpleaños. Vamos a tener nuestra vitrina con nuestros postres que ya nosotros llevo 2 semanas que comencé desde mi casa a dar los servicios y ha sido espectacular, ha sido tremenda la acogida y la respuesta, ese feedback ha sido tremendo y los postres han encantado. Así que, ¿cuál sería cuando vayan a tu negocio? ¿Qué lo va a distinguir a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué va a ser distinto de ir a Gota y Gato Café? Mira, Gota a Gota Café, allí lo primero es que van a encontrar un equipo de trabajo que está creciendo junto con el negocio. Son chicas amantes del café, igual que los que nos van a visitar. Son chicas que se van a estar formando allí. Van a encontrar un sinnúmero de alternativas. No solamente va dirigido a personas, ¿verdad? Pues que consumo café con leche regular. No. Voy a tener otras alternativas. Hoy día hay muchas personas que han decidido llevar su dieta, ¿verdad? Una más saludable, que no consumen lácteos. Pues entonces nosotros queremos darles alternativas, donde tú puedas conseguir, ¿verdad? Lo que es para veganos, productos para veganos, personas que estén con esa dieta quieto, ¿verdad? Porque no pueden consumir. Y allí van a ver, es un sinnúmero de alternativas que van a tener. No, no voy dirigido a un público como tal, sino que estoy abierta a todos, ¿verdad? A que puedan encontrar y todo el mundo pueda encontrar un rincón, ¿verdad? Donde yo digo, tengo aquí mi opción, no llegué aquí y no puedo comer nada. No, ahí todos van a tener una alternativa y una opción para consumir. Y de los cafés vamos a tener una variedad. Ahí desde los sabores, desde lo que son cafés, el cappuccino. ¿El tipo de café más que tú visualizas que te van a estar comprando en tu negocio? Cappuccino, aquí ha sido una cosa que gusta mucho. Y hace poco comenzamos con el Ice Coffee Latte. Oh. Así que ha tenido buena respuesta, porque con estos calores, pues amerita, y así que ha tenido muy buena respuesta. No solo que un Ice Coffee Latte, cuéntanos, ¿qué es? Es un café a base de hacer frío. No, su leche no pasa por la texturización, así que es refrescante, no pierde el sabor al café.
es el paladar, ¿verdad? Queda, es refrescante, así que es frío, completamente frío. Vamos a tener que es, y él no es estilo frappé, sino que es líquido completo. Y Y así que tú le dices a una persona que, ¿verdad? Que es amante del café caliente, una otra alternativa para que la pruebe, ¿no? Y explore otras variantes, lo que es el café y lo que está en la moda ahora mismo, porque es la verdad, hay que decirlo. exacto. Claro. Entonces, comenzaste hablándome que en un futuro tú querías tener, te visualizabas en el campo, algo más tranquilo, Sí, quizás. mira, yo tengo mi rincón, yo tengo un rinconcito aquí en Patilla, esto, que yo pues, como lo he hecho hasta ahora, me he encomendado a Dios y he puesto todos mis planes en la mano de Dios, primero que nada, así que si Dios nos permite, en un tiempo más adelante, ¿verdad? Más adelante, esperamos, ¿verdad? Que poder expandir y poder ubicarnos en un lugar acogedor, con una vista En la vida hay espectacular, pero vamos paso a paso. que... Sí, en la vida hay que tener meta, ir hacia ella y luchar por ella. Sí, yo creo que usted está más que en buen camino. ¿Cuál es que cuéntame? Redes sociales, Facebook, Instagram. Nos pueden encontrar bajo el mismo nombre, Gota a Gota Café, en Instagram, en Facebook. Ahí ya pueden apreciar los diferentes postres que tenemos, desayuno, las bebidas que ya, ¿verdad? Los cafés que estamos trabajando. Ya ahí pueden tener una idea más o menos de lo que va a encontrar en nuestro coffee shop. Entonces, para los que no son de otros pueblos que nos siguen, pueden preguntar por el Banco Popular en Patillas. El Banco Popular en Patillas, pues, tiene una subida a mano izquierda que es hacia la plaza. Entonces, cuando pones esa subida, va a haber negocio a mano derecha. A mano derecha, allí va a ver el letrero grandecito, va a decir Gota a Gota Café. Ahí buscan estacionamiento y pasan un rato chévere ahí con Valesca y Jonathan. Gualesca, tengo que hacer esta pregunta porque si no, yo creo que aquí la mayoría de las personas que están viendo me van a matar. ¿Cómo se hace un buen café en la casa? Yo creo que esa es la... Mira. No tienen todas las máquinas que tú tienes. Sin complicarse, y te voy a mostrar. Ay, mostrar. Nosotros trabajamos, estaba preparada para esta pregunta. Mira, nosotros trabajamos lo que es el café Don Pello, que es producido en el pueblo de Ciales, el Museo del Café. Decidí trabajar con este café porque ellos, aparte de que es un café excelente, ha sido un café, es un café rico al paladar. No es un café amargo y no es un café tampoco ácido. Su acidez bien leve. Así que es un café bien rico. Esto, tenemos diferentes alternativas. Así que tenemos el café en grano ya empaquetado y tenemos el café que ya viene, mira, en sobrecitos preparados para tú poder colarlo en tu casa. Si no tienes máquina expreso en tu casa, si no tienes máquina expreso y lo que tienes es una greca, ahí el portafiltro, el cachito, ahí tú lo vas a llenar, pero no vas a compactar ese café, simplemente vas a llenarlo. No se compacta, pues entonces no vas a dejar que el agua fluya, ¿verdad? Hay que dejar ese espacio, así que no vamos a compactar. Y vas a llenar la greca sin tapar la valvulita que tiene. Ahí lo vas a dejar que caliente, y entonces lo puedes dejar destapado. Hay muchas personas que lo dejan destapado. Cosa de ver ya cuando el agua comienza, cuando ya el café comienza a subir. Ya cuando tú veas que el café comienza a subir, te voy a mostrar. Esta es la valvulita. Ajá. Esto no lo podemos tapar. Aquí esto aquí, vamos a llenarlo de café sin compactarlo. Y esto aquí lo vamos a llenar sin tapar la valvulita, porque esto es, por aquí sale la presión, ya que está hirviendo el agua. El agua no pasa por esa válvula. Que no pase de esta válvula por dentro, sí. Lo vamos a dejar llevar que no pase esta válvula. Una vez ya, ¿verdad? Pues llenamos de café, lo sellamos. Lo podemos dejar destapado hasta que comience, hasta que vemos que comienza a salir el café.
Ya una vez comienza a salir el café, lo tapamos, dejamos que caliente un poquito más, luego retiramos y esperamos que termine. Vas a tener un café riquísimo. Y si va acompañado de café Don Pello, mejor. Mira, te voy a mostrar esta chulería que también es Don Pello, ¿verdad? La familia del Museo del Café. Y son estos sobrecitos de café to go. Así que todo el que trabaja en oficina, si no tiene o no tiene, ¿verdad?, el tiempo, lo voy a abrir para que vean. Voy a tener que tomarme un café después que lo... Esto mismo tú lo vas a colocar en la taza. Ok. O sea, eso es como café instantáneo. Bueno, tú lo vas a colar al momento, pero no te vas, no vas a tener el sabor de un café instantáneo. Aquí mismo tienes la molienda, aquí dentro tienes la molienda. Oh. Y estas dos orejitas que ves aquí, yo le digo orejita, ¿verdad? Pero es lo que tú vas a encajar en la taza. Y queda... Están dando, mira, te voy a mostrar rapidito. Obviamente no lo he abierto, ¿verdad? Para no dañarlo. Pero aquí una vez tú, una vez ya tú retiras esta parte, ahí vas a ver la molienda y le comienza a echar el agua ya caliente. Si estás en oficina, puedes calentar en un vaso 30 segundos el agua, te va a quedar bastante caliente y te va a salir ahí tu taza de café negro riquísima. Eso es, yo jamás pensé. Mira que he visto cosas. Pero estos son maravillosas, cosas espectaculares, ideas de verdad. Y lo vas a poder conseguir en Gota a Gota Café, me imagino. En Gota a Gota Café lo tenemos, estamos haciendo envíos también. A nivel isla, estamos haciendo envío, gracias a Dios también, ya a Estados Unidos. Y pueden, desde ya pueden pedirlo, pueden ordenarlo. Que no vende de Kissimmee, de Texas, pues en confianza pueden pedir la Waleska, lo que acaban de ver, esa cosa maravillosa, que ella lo envía hacia su hogar. De nuevo, Waleska, ¿dónde te consiguen? En Instagram, en Facebook, bajo Gota Gota Café, allí a la orden. Y nos pueden escribir, nos pueden contactar y nos pueden llamar también. Waleska, gracias por estar con nosotros en día de nosotros. Ha sido un placer haberte entrevistado en el día de hoy. Gracias por la invitación, gracias. Gracias por ver otro video más de Vida de Nosotros. Un honor tenerlo aquí. Le invitamos a que continúe viendo los videos de Vida de Nosotros. Aquí hay un video que debe ser de su gusto en la parte de arriba. Y en la parte de abajo se puede ir al canal y suscribirse a Vida de Nosotros. También le invitamos a que nos visiten en Facebook e Instagram como Vida de Nosotros y Vida de Nosotros.